De que ya estoy cubriendo totalmente el lienzo, pues ahora lo que se trata es de empezar a manchar el cielo, que es lo que estoy, haciendo. Los colores indiscutiblemente no tengo por qué decirlo, porque yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Se utiliza pues el azul, yo normalmente utilizo el azul cobalto, el azul ultramar, lo mezclo con el blanco, las zonas de abajo, como verás ahora mismo, que te lo voy a hacer, ¿no? Las zonas del horizonte, por decirlo de alguna manera, que están por encima de los árboles hechos, pues siempre se le mete un tono un poco más rojo, ¿no? Quizás esto a lo mejor da un poco más de perspectiva, ¿no? Es mi forma un poco de hacer el cielo, no sé, buscarle el movimiento, ¿no? Buscarle un poco. La que es el cielo casi persona tuya, se puede decir, ¿no? Una de lo que yo estoy viendo que puede ser que sea persona tuya, ¿no es así? ¿No? Bueno, no exactamente personal mío, no, porque yo creo que personal es la pintura. El cielo, y esto es a veces de pintar y de estar viendo este mundo de la pintura y ejecutarla. Por eso se ve tanto color en el cielo. En realidad, Paco, el cielo yo creo que es lo que más movimiento tiene del cuadro. O sea, el cielo es lo que te va a dar la profundidad, ¿no?, en el cuadro, ¿no? Yo te digo que un árbol tiene que tener movilidad, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que el cielo quizás sea lo que más movilidad tenga. Esa es la verdad. El cielo es lo último que se ve del cuadro, lo que más profundidad le da a un cuadro, en verdad, es el cielo, porque está por detrás de todo lo que tú pintes. Sin embargo, una cosa en la cual me parece que habrá otros pintores que estarán de acuerdo conmigo. Ahora, porque estoy manchando el cielo. Bueno, estoy haciendo como, o sea, siguiendo el proceso del cuadro. He terminado de hacer el árbol, he terminado toda la parte esta, he empezado a hacer los reflejos del agua y ahora estoy haciendo el cielo. Pero es una cosa muy curiosa, que yo te estoy diciendo que puede, pero que muchos pintores estén de acuerdo conmigo, que después, a la hora de terminar el cuadro, es lo último que se acaba. O sea, que las pinceladas del árbol están por debajo de las del cielo. Sin embargo, el efecto óptico que te produce es el contrario. El cielo está por detrás del árbol. Pues bueno, seguimos con tu trabajo. Thank you.
que habéis tenido de tenerme que localizado, he venido al campo y de todo, y de toda esta historia, ¿no? Y referente al cuadro, pues, bueno, como verás, la mancha ya está prácticamente hecha, lo que es la mancha, que es lo que se trataba, porque claro, terminar el cuadro aquí es prácticamente imposible, ¿no? Vamos, imposible en un récord de tiempo, ¿no? Normalmente se termina aquí, ¿no? Lo que pasa es que ahora en invierno, bueno, pues es normal que a lo mejor venga, haga la mancha aquí, me la lleve a casa y la termine en el estudio. Si me surja a lo mejor alguna complicación de lo que sea, porque no lo puedo solucionar aquí, entonces vuelvo otra vez a hacer una segunda sesión aquí. Pero vamos, normalmente lo suelo empezar aquí, capto aquí lo que me gusta, lo que me interesa, y lo termino en casa. En todo caso, lo que sí podéis hacer es pasaros por allí por el estudio y entonces pues ya veréis el cuadro prácticamente ejecutado.